Vamos a dar comienzo, si les parece, en honor al que ya han hecho todas las tareas, han podido ingresar muy bien a la sala. Así que bueno, quisiera primero confirmar, María Isabel, ¿me escuchas bien? ¿Está todo bien? Prueba de sonido. Perfecto. Prueba de Perfecto. sonido. ¿Me escuchan? Perfecto, muy bien. Gracias. Y Carmen, no sé si tenemos a Carmen en línea. Carmen. Aquí estoy. ¿Me escuchan? Pero muy bien. Yes. Bueno, Carmen, atravesando un momento especial, atravesando algo que no lo teníamos pensado de esta manera, pero hay que hacerle frente. Y aquí estamos con nuestros asociados que nos acompañan en esta nueva modalidad. Creo que es la primera vez que hacemos una asamblea virtual. Así que bueno, Presi, se nos, como siempre, enfrentando los retos y los desafíos, queda sus palabras para comenzar. Gracias, Sergio. Bueno, realmente estaba yo tanto pensando en esto que irónicamente dentro de una crisis de salud como la que está viviendo el mundo, se abren oportunidades que uno nunca las tiene en su mente. Nos vuelve creativos, nos vuelve recursivos y esta es una. Hemos tenido la oportunidad a la fuerza de hacer nuestra primera asamblea virtual y dar oportunidad a que nos integremos y nos conectemos con todo el país. Y ya había un Silvia Fretes allá en Costa Rica, no sé si habrá alguien más de otro país. Yo invité a varios de otros países, así es que no sé cuántos se habrán unido. Yo solo les quiero dar la bienvenida, pero sobre todo aprovechar este momento para felicitarlos, para darles ese reconocimiento, porque yo sé que los que manejamos recursos humanos en este momento o en estos días nos ha tocado un poquito difícil, nos ha tocado gestionar con sentimientos y emociones difíciles nuestras, más la de nuestra gente, tomar decisiones a veces quizás no las más queridas por nuestros muchachos, nuestros chicos de las organizaciones. Y todo eso merece un aplauso. Y aquí lo único que queda es hacer un llamado a que sigamos manteniendo las medidas que nos dan, nos dicen las autoridades para salir rápido de esto y seguir motivando, seguir transmitiendo y seguir reflexionando sobre lo que esto significa para nosotros y para el planeta. Porque en una reflexión que hice por allí, ¿será que lo obvio no lo estamos? Lo obvio que lo que siempre hemos visto, lo seguimos viendo, pero hemos dejado de ver otras cosas. Y este es quizás un grito del planeta que está descansando, entre otras cosas. Así es que aquí siempre habrán ganadores, en todos lados siempre habrán ganadores y esperemos que nosotros seamos parte de esos ganadores. Le doy las gracias. ¿Dónde estás, Marisabel? Aquí estás. Hola, muchísimas gracias por tu A tiempo y tu ustedes. disposición, y estamos todos con muchas ganas de escucharte. Gracias, Así es que gracias. bienvenidos todos y ánimo, ánimo todos. Bueno, muchísimas gracias, Carmen. Y antes de comenzar, algunos anuncios que queremos brindar. Entre ellos, bueno, siempre nuestra participación en lo que es responsabilidad social, y el comité nos ha pedido especialmente pasar un videíto que ahora comienza. Creo que el universo tiene su manera de devolver el equilibrio a las cosas según sus propias leyes, cuando éstas se ven alteradas. Los tiempos que estamos viviendo, plenos de paradojas, dan que pensar. En una era en la cual el cambio climático está llegando a niveles preocupantes por los desastres naturales que se están sucediendo, en China en primer lugar y a otros países a continuación, se desobliga el bloqueo. La economía se colapsa, pero la contaminación baja de manera considerable. La calidad del aire que respiramos mejora. Usamos máscaras, pero sin embargo, continuamos respirando. En un momento histórico en el cual ciertas políticas e ideologías discriminatorias, con fuertes reclamos a un pasado vergonzoso, están resurgiendo en todo el mundo, aparece un virus que nos hace experimentar que, en un cerrar de ojos, podemos convertirnos en los discriminados,
aquellos a los cuales no se les permite atravesar la frontera, aquellos que transmiten dolencias. Aunque sin tener ninguna culpa, todavía siendo de raza blanca, occidentales y con todo tipo de lujos económicos a nuestro alcance. En una sociedad que se basa en la productividad y el consumo, en la cual todos corremos 14 horas al día, persiguiendo no se sabe muy bien qué, sin descanso, sin pausa, de repente se nos impone una parada forzada, quietecitos en casa, día tras día, a contar las horas de un tiempo al cual hemos perdido el valor, porque solo lo vivimos en retribución de algún tipo o en dinero. ¿Todavía sabemos cómo usar nuestro tiempo sin un fin específico? En una época en la cual la crianza de los hijos, por razones mayores, se delega a menudo a otras figuras e instituciones, el coronavirus obliga a cerrar escuelas y nos fuerza a buscar soluciones alternativas, a volver a poner a papá y a mamá junto a los propios hijos. Nos obliga a volver a ser familia. En una dimensión en la cual las relaciones interpersonales, la comunicación, la socialización, se realiza en el no espacio virtual de las redes sociales, dándonos la falsa ilusión de proximidad, este virus nos quita la verdadera proximidad, la real. Que nadie se toque, que nadie se bese, que nadie se abrace. Todo se tiene que hacer a distancia, en la frialdad de la ausencia de contacto. ¿Cuánto hemos dado por sentado estos gestos y su significado? En una fase social en la cual pensar en uno mismo se ha vuelto la norma, este virus nos envía un mensaje claro. La única manera de salir de esta es hacer piña, hacer resurgir en nosotros el sentimiento de ayuda al prójimo, de pertenencia a un colectivo, de ser parte, de una manera mayor, sobre lo que significa ser responsables y que esto, a su vez, se responsabilice hacia nosotros. La corresponsabilidad, sentir que de tus acciones depende la suerte de los cuales te rodean y que tú dependes de ellos. Dejemos de buscar culpables y de preguntarnos por qué ha pasado esto y empecemos a pensar en qué podemos aprender de todo esto. Todos y todas tenemos mucho sobre lo que reflexionar y esforzarnos. Parece que con el universo y sus leyes, la humanidad ya está bastante bien. Aunque nos lo tenga que venir a explicar esta pandemia a un precio caro. Bueno, muchísimas gracias por escuchar y ver el video. Y ya le vamos a dar el paso a María Isabel. Principalmente, María Isabel, queremos agradecerte nuevamente por tu disposición y explicarles o contarles que María Isabel Ucha tiene 35 años de carrera corporativa como CEO y VP regional de empresas multinacionales en el área de ingeniería, construcción, proyectos y energía, y es especialista en gestión del cambio, y sobre lo cual nos va a hablar hoy es de neuroliderazgo, cómo gestionar el lado humano del cambio. María Isabel, ya te entrego el mando, vamos a quedar en manos de ella, así que María Isabel, te dejo acá ya en posición para que puedas dar tu presentación inicial y ya compartir pantalla y damos comienzo oficialmente a tu conferencia. Voy a dejar todos los micrófonos en mute para poder escuchar y ver a la presentación de María Isabel, y les pido por favor que utilicemos el chat para las preguntas, para cualquier tipo de inquietud que tengan. Así que bueno, damos comienzo. Nuevamente muchísimas gracias, María Isabel, y bueno, adelante por favor. Gracias a ti, Sergio, y a todos, colegas y amigos, por estar aquí hoy, por quedarse en su casa, y muchas gracias a ANRE por esta maravillosa oportunidad de permitirme hablar de uno de los temas que me apasionan, el cambio, la gestión del cambio. Cuando nosotros acordamos que este sería el tema de conversación, Yo dije, bueno, preparé mi presentación y luego ocurrió todo esto que nos ocurrió hace las tres últimas semanas, que nos cambió la manera en que vivimos, la manera en que nos relacionamos, cómo trabajamos, y nos cambió hasta nuestro sistema de valores. Entonces yo dije, bueno, no tengo que hacerle ninguna modificación a mi presentación porque resume exactamente cómo el ser humano está configurado para reaccionar ante el cambio. Y eso es lo que yo quisiera dejarles hoy. Entonces, hoy vamos a conversar sobre la inteligencia para el cambio, que es cómo se mide,
¿Cómo aseguramos que los colaboradores tengan esa inteligencia? ¿Cómo la desarrollamos en ellos para que los cambios puedan ser exitosos en el tiempo? ¿Cuáles son las bases neurológicas de la resistencia al cambio? Y esto explicado en un lenguaje... Ponete a partir pantalla, por favor, y eso te iba a pedir un poquito el tema del sonido. No estamos compartiendo... La pantalla, si puedes compartir pantalla. Un momentito, creo que ahora estamos aquí, ¿verdad? Sí, ahí está. Ponemos, es que como yo la estaba viendo, pensé que estabas compartiendo. Bien, entonces veremos, inteligencia para el cambio, bases neurológicas de la resistencia al cambio, ¿por qué el ser humano resiste al cambio? Y al final dos herramientas, vamos a familiarizarlos con estas dos herramientas para ayudar a los líderes y a los gestores del talento a identificar la manera en que el ser humano resiste al cambio. Esta tipología es el modelo de Noer y también vamos a ver el SCARF, que seguramente muchos de ustedes ya han escuchado acerca de él. Entonces, hablemos del cambio. Este cambio que ahora es una ola que nos lleva, ya no es un proyecto como antes. Y para hablar del cambio, ¿quién mejor que Mafalda? Mafalda decía, pues el futuro ya no es lo que era. Pero yo quiero agregar, el cambio ya no es lo que era. El cambio cambió. La manera en que nosotros abordamos el cambio es distinta. Quiero aquí, a lo largo de la presentación, les voy a recomendar algunas lecturas que me han gustado mucho, me han ayudado a entender mejor este tema y a compartirlo con mis colegas y clientes. Una de ellos, la primera, es La era de las máquinas espirituales, de Ray Kurzweil. Ray Kurzweil es un futurólogo y ya en el año 95-96, cuando escribió este libro, ya nos hablaba de cómo la inteligencia artificial iba a impactar las empresas, cómo íbamos a tener una internet inalámbrica, que en ese momento nos hablaba de eso, cómo vamos a tener fibras textiles que van a ser nuestra red de internet. Y así como eso, cientos de predicciones que se han ido cumpliendo a lo largo del tiempo. Lo que no imaginó Kurzweil es que un virus, algo tan microscópico como eso, nos iba a cambiar la vida del planeta en esta manera. El cambio solía ser un hito en el pasado. Recuerden cuando nosotros utilizábamos aquella metodología de Kotter de los 8 pasos, me imagino que todos estuvieron familiarizados con ella. El cambio era un proyecto que comenzaba, transcurría y terminaba. Y ese fue el proceso de cambio. Era planificado, era ejecutado. Pero ahora el cambio es una constante. El cambio ahora es nuestro trabajo real. Y como se trata de algo que nos impacta en el día a día en las organizaciones, no hay un solo enfoque para dirigir el cambio, para gestionarlo. Tenemos que echar mano de varias metodologías, de todas las herramientas de las que tengamos a disposición, para poder asegurar que ese cambio esté centrado en las personas, que son al final las que van a asegurar que podamos llegar a ese estado final que queremos en la empresa. El cambio se distingue de la reacción, pero ¿cómo sabemos cuándo es cambio y cuándo es reacción? Bueno, nos dice el Instituto de Gestión del Cambio Humano, HUCMI, que es la escuela más grande del mundo en gestión del cambio, que 50% de las empresas que cambiaron porque enfrentaron una crisis salieron de ella gracias a ese cambio, pero al cabo de 5 o 10 años volvieron a caer en otra crisis. ¿Por qué? Porque el cambio debe ser proactivo. No podemos esperar
a que el agua nos llegue al cuello para empezar a aprender a nadar. Y es un poco lo que nos ha pasado en esta crisis del coronavirus. En Latinoamérica en general, las empresas estaban poco preparadas para el teletrabajo. Y eso ha hecho que se tomen decisiones tarde, decisiones de enviar a los colaboradores a la casa. Recordemos que nuestra principal responsabilidad social es con nuestra gente. Tenemos que protegerlos, tenemos que salvaguardar su seguridad. Y no esperar a que nos llegue un decreto o que nos llegue un caso en la empresa, un caso confirmado, para empezar a preguntar cómo es el ancho de banda en tu casa, tienes este software, vamos a dar un tutorial corriendo. Porque entonces no lo hemos hecho de manera proactiva, no hemos podido planificar y se produce un estrés adicional. Ustedes como gestores de personas saben que el cambio siempre es doloroso y nos toca a nosotros, yo digo nosotros los líderes, nos toca a los gestores del talento el usar estas herramientas para mitigar ese dolor, ese impacto y encontrar un propósito que haga que el cambio tenga sentido para los colaboradores. Y aquí traigo a nuestro querido Jack Welch, que nos dejó hace un par de semanas, el ejecutivo más exitoso del siglo XX, según muchos autores, y él decía, cambia antes de que tengas que hacerlo. Eso es muy importante tenerlo presente. Aquí pueden ver un flash de, esta es una metodología como hay otras también, esta es mi escuela, pero esto no sirve de nada, estos pasos para abordar un proceso de gestión del cambio, si nosotros dejamos de lado lo más importante, que son las personas. ¿Cómo sienten esas personas que están en ese proceso de cambio? ¿Qué están escuchando? ¿Qué están sintiendo? El tener empatía, el hacer ese mapa de empatía por las personas que van a transitar por esas aguas turbulentas por las que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande en guiarlos a puerto seguro. Y ahí les voy a hacer la primera pregunta. Y aquí, Sergio, te voy a pedir tu apoyo porque quisiera que ustedes utilicen, por favor, su chat. Y en su chat, quiero que me respondan, por favor, cuando nosotros en una empresa vamos a emprender un proceso de cambio, ¿quién debe estar listo para el cambio organizacional? Uno, la empresa. Cuando digo la empresa, me refiero a los artefactos de esa empresa, su gobierno corporativo, su manera de tomar decisiones, su estructura. Esta es una empresa donde los gestores del talento tienen un rol estratégico o meramente operativo. A eso me refiero cuando digo la empresa. ¿O son los colaboradores los que deben estar listos? ¿O son los líderes como pilotos de ese automóvil? ¿O son todas las anteriores? Yo quisiera que, por favor, fueran a su chat y, Sergio, si me haces el favor de recibir esas respuestas mientras yo continúo conversando y avanzando un poquito más en esta presentación. Sí, por supuesto, ahí ya están todos contestando. Y bueno, cuando tú me digas, te digo cuál es un poco la estadística de todos los que han ido comentando. Bien, vamos a darles unos segunditos, pero coloquen ahí lo primero que les salta en ese momento, lo primero que se les ocurre. Y vamos a hablar de que para el cambio necesitamos inteligencia para el cambio. Y recordemos, porque seguramente todos hemos vivido aquella época en la que se decía inteligencia solamente, sin apellido. Se hablaba de inteligencia y tenía un solo significado. Ahora sabemos que hay hasta 17 tipos de inteligencia. Yo me voy a referir solamente a 4. La cognitiva, que es la que antes conocíamos como inteligencia. La emocional, que nos trae Daniel Goleman a mediados de los 90, aunque ya otros autores habían hablado antes de ella. La social,
Y por último, la inteligencia para el cambio, que es un concepto del cual se conversa recientemente mucho más, porque queremos estar seguros de que estamos listos para el cambio. Y en este momento presentamos esta primera herramienta, el CSI, pero no es la serie de televisión, es el indicador del estilo de cambio. Y este test que le aplicamos a los colaboradores en un proceso, una empresa que está atravesando un proceso de cambio, los agrupa en tres grandes categorías. Fíjense que ahí les he traído los, bueno, personalidades súper reconocidas, contemporáneos, que cada uno de ellos ocupa una de estas categorías. Tenemos el grupo de los conservadores. El conservador es el que ante un proceso de cambio empieza a estudiar, a analizar el riesgo para mitigarlo. Esa es su gran preocupación. Es por eso lo llamamos el conservador. En el segundo grupo está el pragmático. Y tenemos a Bill Gates, a Angela Merkel, y ellos lo que quieren es que las cosas se hagan, son ejecutores. Y en el tercer grupo tenemos, ahí está Steve Jobs, está Zuckerberg, y ahí tenemos al originador. El originador, y ustedes seguramente lo saben reconocer en sus empresas, es el que trae la idea genial, es al que se le ocurre la idea. El originador no se va a ocupar de ejecutar y no se va a preocupar por el riesgo, eso que lo hagan otros. Lo de él es traer la gran idea. Entonces, esos tres grupos de estilos ante el cambio es lo que nos arroja este test. Nosotros lo hacemos en las empresas para asignar a cada una de estas tipologías tareas, proyectos pequeños dentro de la gestión del cambio que sean afines a ese estilo que ellos tienen frente al cambio. Y ahora sí, vamos a ver la respuesta, Sergio, a nuestra pregunta. ¿Por qué no nos compartes qué respondieron? Bueno, la mayoría, pero te diría casi, casi absoluta, María Isabel, era la opción 4. Es la de todas o todos los anteriores puntos que habías especificado. Perfecto, excelente. Esa es la respuesta, esa es la respuesta. Todos son importantes. Es importante la empresa y para cada uno de ellos tenemos que hacer un diagnóstico. La empresa puede o no puede, puede no estar lista para ese cambio. Si tiene un gobierno corporativo inmaduro, donde todavía tenemos el esquema clásico de empresa familiar, donde el fundador es el gerente general, es el dueño de las decisiones, y es muy difícil casarlo con un proyecto de cambio, va a ser muy difícil que ese proyecto de cambio prospere, porque todos ustedes seguramente han vivido esos procesos donde si no tenemos comprometida a la alta dirección, sabemos que ese proceso de cambio no va a prosperar. Es importante saber lo que piensan los colaboradores y si están listos para el cambio, porque ellos van a ser la gran masa. Dentro de esos colaboradores vamos a tener game changers, vamos a tener shakers, vamos a tener resistentes, y los resistentes pueden ser abiertos o pueden ser velados. Ese resistente que te está resistiendo al cambio, pero te dice que está con el cambio. Entonces, los colaboradores, es muy importante también que estén ya listos para el cambio. El líder es una pieza fundamental en toda esta ecuación, porque los líderes tienen que ser los agentes movilizadores del cambio. Pero ustedes lo saben también, yo lo he vivido en mi carrera profesional y también como consultora. A veces resulta que algunos líderes son los que están resistiendo al cambio. Y ahora vamos a ver por qué ocurre esto. Vamos a hacer un viaje al interior de nuestro cerebro para saber cómo debemos manejar el lado humano del cambio, el lado más importante, sin el cual cualquier metodología resulta ineficaz. Y aquí les voy a traer la segunda lectura, segunda y tercera. Y se trata nada menos que de David Rock.
David Rock fue el fundador del Instituto de Neuroliderazgo y él escribió este libro. Yo me imagino que muchos de ustedes ya lo han leído, se llama Tu cerebro en el trabajo. Y esta obra de David Rock sienta las bases para ese Instituto de Neuroliderazgo, donde se aterrizan a las empresas conceptos muy prácticos, muy fáciles de aplicar, que nacen de la neurociencia. Y la neurociencia no es otra cosa que ese resultado de esas investigaciones que se han dado de manera masiva en muchísimas universidades, hospitales y centros de investigación en todo el mundo. Imagínense que hubo una época, yo me imagino que ahora no, porque los estudios sobre virología van a desplazar muchísimas de estas investigaciones. Pero hasta hace unos pocos meses se escribían, se publicaban entre 1.500 a 2.000 papers diarios sobre neurociencia. Eso quiere decir que había muchísima gente metida dentro de un resonador magnético en muchos centros de investigación, en muchas universidades, y ellos estaban sometidos a estímulos y la imagen de este resonador decía qué centros se activaban en el cerebro y cómo respondía ese cerebro ante determinados estímulos. Y basado en esto fue que se sentaron las bases de esta ciencia que ahora tiene tantas aplicaciones. Se han escuchado seguramente del neuromarketing, de la neurogerencia y del neuroliderazgo, que es el tema que nos ocupa. Otra lectura que me gustaría recomendarles, Néstor Braidot, lo tienen ahí en la lámina, Sácale partido a tu cerebro. Él es un colombiano, un académico, vive en Estados Unidos hace muchos años, y el libro es de muy fácil lectura y comprensión para los no científicos. Entonces, este nuevo concepto, el neuroliderazgo, nos ha hecho revolucionar el concepto que teníamos de liderazgo. Sabemos que en la revolución industrial, la primera revolución industrial, y hasta mediados del siglo pasado, bueno, ojo, todavía hay empresas que manejan este modelo de liderazgo. Se hablaba del jefe, de ese líder, entre comillas, fuerte, ese líder que estaba movido por control y dejaba muy poca participación a sus equipos. Esto evolucionó ya a finales del siglo pasado al liderazgo del conocimiento. Ustedes recordarán cuando se decía que el que tiene conocimiento tiene el poder. Entonces, ahí se trajeron nuevos valores para estos líderes y el coraje, la valentía, era uno de los valores apreciados en este modelo de liderazgo. Ya este líder evolucionado sabía que para lograr buenos resultados en sus equipos tenía que ver la parte humana de ese equipo, tenía que desarrollarlos, tenía que ser generoso y contratar personas personas muy capaces, incluso decían más inteligente que yo, decían esos líderes. Entonces ellos marcan esa tendencia que ahora con la entrada del neuroliderazgo es reemplazado por este nuevo concepto mucho más humano del neurolíder. El neurolíder entra en esta era de la imaginación, la era donde estamos en un proceso de cambio constante, donde necesitamos un líder que sea percibido por su equipo como un par. Es un líder vulnerable y es un líder que inspira a la gente, porque al final, recuerden, esta es una de mis definiciones preferidas de liderazgo. El liderazgo es la ciencia de influir, pero no es influir en un equipo para lograr el resultado, no. Es que ellos quieran lograr ese resultado. Esa influencia basada en un propósito superior es de lo que habla el neuroliderazgo. Y tiene estos supuestos básicos. Son supuestos básicos de la neurociencia. Fíjense que estos supuestos nos cambian completamente la manera en que nosotros veíamos el cerebro antes. La primera es de Lieberman y Eisenberg y nos dice que el cerebro humano
no distingue entre una amenaza real y una amenaza ficticia. El dolor ante una amenaza es igual, porque nuestro cerebro, que tiene un lenguaje común con nuestro sistema endocrino, y ese lenguaje es bioquímico, se segregan las mismas hormonas, la adrenalina, el cortisol, sea que la amenaza es real o que sea ficticia. Entonces, la capacidad para tomar decisiones, la capacidad para trabajar de un colaborador se ve muy disminuida cuando nos sentimos amenazados por esa amenaza ficticia. Porque recuerden que ya en las empresas no hay tigres que nos van a comer en la era de las cavernas, pero nuestro cerebro, que es un órgano que fue diseñado para mantenernos vivos, esa es su principal función, no va a distinguir entre ese tigre y una mala cara que trajo el jefe hoy a la oficina. Cuando esa respuesta a esa amenaza se da en el ambiente de trabajo, estamos perdiendo la capacidad productiva de ese colaborador. No va a estar concentrado, no va a resolver problemas, no va a tomar decisiones y definitivamente no va a trabajar en equipo con otros. Y el tercer supuesto básico es que es mucho más frecuente y el radio es de 5 a 1 la respuesta de amenaza frente a una respuesta de recompensa. Lo vamos a ver en detalle en las próximas láminas. ¿Qué nos dice eso? Que frente a una amenaza de esas ficticias, pero que nuestro cerebro percibe con toda la fuerza y toda la intensidad en la oficina, nosotros en un radio de 5 a 1 lo vamos a percibir siempre como algo negativo, como algo que amenaza nuestra supervivencia, nuestra seguridad. Así que vamos un poquito, no se asusten aquí porque esto es muy básico, es la estructura básica de una neurona que, como saben, son las células que componen nuestro cerebro. Y eso nos ayuda a entender cómo se producen las conexiones neuronales entre una neurona y otra. Imagínense que aquí tenemos una neurona, aquí tenemos otra, y conectan. Ellas conectan y ahí se produce esa, a fuerza de repetir y repetir, se produce el aprendizaje. La repetición de las conexiones neuronales es lo que nos hace ser como somos. Cuando una conexión neuronal se repite de 3 a 4 veces, lo llamamos aprendizaje, ya es una conducta aprendida. Yo me imagino que muchos de ustedes aprendieron a manejar un auto de cambios, ¿no? Un auto de cambios, bueno, a mí me tocó, fue una de las cosas más difíciles que me tocó aprender en mi adolescencia, porque, bueno, en mi país el examen de manejo se pasaba solamente con un carro de cambios, en una subida donde había que arrancar y no se podía, bueno, la cosa más difícil del mundo. Y el aprender eso es estas conexiones neuronales que nunca han hecho contacto, lo tienen difícil hasta que lo logran. Pero cuando esas repeticiones se siguen dando, fíjense en la imagen, aquí dice vaina de mielina. La mielina es una sustancia que cuando las conexiones se repiten con mucha frecuencia, reviste esa conexión de la misma manera que lo hace el plástico que va por fuera de un conductor eléctrico. Entonces, esa conexión decimos que se queda mielinizada. Es una conexión estable, muy difícil de romper. Entonces, cuando yo hice ese curso de manejo, a fuerza de repetir y repetir y repetir, ya podemos todos los seres humanos manejar un auto de cambios y al mismo tiempo llevar una conversación y maquillarnos y hacer 3 cosas al mismo tiempo, porque pasa a ser una conducta aprendida. Pero ahí nos vienen también las creencias de largo plazo. Esas creencias que cuando ya esas conexiones neuronales están mielinizadas, son tan difíciles de romper. No es imposible,
Sabemos, nos lo dice también la neurociencia, que el cerebro tiene una neuroplasticidad casi infinita. Neuroplasticidad, sabemos ya que no se pierde de manera importante con la edad. Es una buena noticia. Es una buena noticia para la gente mayor, pero también nos dice que tenemos que estar constantemente creando nuevas conexiones para tener una excelente salud neurológica, y por eso nos dicen a veces cepillarnos los dientes con la otra mano o hacer cosas, ejercicios de coordinación, las sopas de letras. Todo eso está en función de crear nuevas conexiones neuronales. Y cuando tenemos creencias limitantes, lo que se produce en nuestro cerebro es exactamente lo mismo. Son esas creencias, por ejemplo, en la oficina. Leer los signos faciales del jefe. El jefe llegó con mala cara. Esa información es recibida por nuestro cerebro y ya tenemos esa conexión mielinizada, una conexión que dice, frente al estímulo de la mala cara del jefe, mi reacción es, aquí viene algo muy malo para mí. Y eso pasa incluso cuando la noticia es buena, cuando el jefe llega y dice, señores, va a haber incremento salarial. Bueno, hay gente tan negativa, que ha tenido tantas repeticiones de esas conexiones neuronales negativas, que entonces se hace un cerebro de este tamaño pensando, ok, ese aumento no viene para mí, seguramente yo he sido mal evaluado en este periodo, por eso es que el jefe no quiso hablar conmigo la semana. Entonces se empiezan a construir toda una historia inexistente, basada en una premisa que pudo y debió ser percibida como algo positivo. Entonces, esta mielinización de las conexiones frecuentes, ¿podemos romperla? Sí, hay muchas maneras de hacerlo. Este es un terreno de la psicología conductual y, por supuesto, el coaching también tiene aquí un rol importante a través de tareas donde se creen nuevos hábitos de conducta que a fuerza de ser repetidos y repetidos logren desconectar ese mal cableado y convertirlo en una creencia potenciadora, una creencia que nos haga ver el cambio como algo positivo, como una oportunidad de desarrollo y de crecimiento. Fíjense este statement que ven ya en pantalla. Lo que piensas modifica tu cerebro. Y esta es la gran ruptura del el paradigma de la neurociencia. Antes se sabía que lo que pasaba en el cerebro, imagínense un accidente donde una parte del cerebro pierda su irrigación sanguínea, su oxígeno. Bueno, lo que pasa en el cerebro cambia nuestro comportamiento. Pero ahora la neurociencia nos demuestra algo que muchos sabios de la antigüedad intuían, y es que la manera en que pensamos también transforma morfológicamente nuestro cerebro. Y es algo muy importante, algo que tiene impacto no solamente para la gestión del cambio ni para el liderazgo, sino para nuestra vida diaria. Y aquí les recomiendo a Joe Dispenza. Es uno de mis autores favoritos, lo sigo en las redes sociales. Él tiene estos dos textos, ¿no? Estos dos libros. Me gusta mucho Deja de ser tú, y Deja de ser tú tiene que ver todo con esto. Cómo desconectamos esos malos cableados y los transformamos en comportamientos que nos hagan ser más felices dentro y fuera del área de trabajo. Y desarrolla su cerebro, es potenciar nuestra mente basado en estos ejercicios constantes que nos conviertan, además, podemos convertirnos en seres optimistas si queremos serlo. Pero cuando una persona ha sido pesimista toda la vida y ha visto siempre el vaso medio vacío, esa conexión neuronal, esas creencias limitantes están muy arraigadas, están ya revestidas de esa sustancia, esa mielina, que es como un pegamento. Y cuesta mucho más, por supuesto, pero no es imposible. Y eso nos lo dice Joe en su libro Desarrolle su cerebro. Ahora, ¿cómo esto se aterriza en las empresas?
Nos imaginamos información. Viene información cruda. Y aquí está el cerebro del colaborador. Y esa información puede ser de cualquier tipo, positiva, negativa, neutra, no importa. Sabemos ya que unos lo perciben como recompensa y otros como amenaza. Y que el radio es 5-1. ¿Cuáles son las conductas asociadas a la recompensa? Bueno, la conducta es colaboración. Y yo les pregunto, ¿no es exactamente eso lo que nosotros queremos ganar de nuestros trabajadores? Ganarnos su voluntad. Ganarnos su voluntad para que nos ayuden a que ese cambio sea lo más fácil para la organización, lo menos traumático, lo menos doloroso. Eso es lo que nosotros queremos. En cambio, que frente a esa misma información, 5 colaboradores de cada 6 lo van a ver como una amenaza. Y como nuestro cerebro estaba configurado en la prehistoria, nosotros o atacamos, o nos defendemos, o nos paralizamos. Y exactamente eso ocurre en nuestras empresas. Nosotros reaccionamos con esos 3 tipos de conducta. Unas personas atacan, otras personas se defienden, y otras personas quedan totalmente paralizadas. Eso, yo estoy segura de que más de uno está escuchando y está entendiendo, está relacionándolo con experiencias vividas durante una gestión del cambio. Y ay, aquí traigo a otro autor que me encanta. Y bueno, ahora ustedes, nosotros tenemos mucho tiempo para leer. Este es un autor argentino que me encanta, se llama Stanislao Bacharach. Es un conferencista y si pueden conseguir este libro, bueno, yo lo conseguí en Sanborns hace años, ya eso no existe, y es un libro extraordinario. Dice Tu cerebro en cambio y habla exactamente de todo esto. Y yo extraje de ahí solamente 2 parrafitos. Ese cerebro nuestro busca la rutina y el automatismo para no correr riesgos, porque él está configurado para eso. No está configurado para que seamos felices en la empresa ni fuera de ella. Y ese cerebro nos dice, repitamos todo hoy, que el día de hoy sea idéntico al de ayer. ¿Por qué? Porque llegamos vivos hoy. Si hoy estoy viva fue porque ese cerebro me hizo tomar una serie de decisiones a lo largo del día de ayer que me trajo viva al día de hoy. Entonces mi cerebro dice, ¿para qué cambiar? Y por eso es que el cambio es tan doloroso para las personas dentro de la empresa. Y por eso es que la gestión del cambio es una profesión multidisciplinaria que tiene que abordar el proceso desde múltiples enfoques. Bueno, ahora vamos a pasar a estas 2 herramientas que les voy a mostrar. La primera es el modelo de Noer. Noer es un autor que clasificó a la gente en 4 tipologías. Y estas 4 tipologías están graficadas aquí según la actitud para el cambio. Actitud es el querer cambiar en el eje horizontal. Y poder cambiar, la aptitud para el cambio, la capacidad de aprender su rol en esa nueva organización. Entonces, es el querer versus el poder. Cuando tenemos un colaborador que ni quiere ni puede, él responde, aquí está el libro es Breaking Free de David Noer. Y cuando no quiere y no puede, él se paraliza. No hace nada. No está trabajando. Está todo el día pensando en cómo el cambio lo va a afectar, pero no hace nada, ni por oponerse, ni por colaborar, sino que se queda ahí paralizado. Este equipo, este grupo de personas, Noer lo llama los... ahora se los digo. Son los... ahorita se los digo, cuando recuerde. Estos que atacan se llaman los atrincherados.
El atrincherado ataca, fíjense. El atrincherado no quiere cambiar, pero es ese tipo de colaborador que suele ser un high performer. Él logra resultados. Él está muy preocupado porque va a perder estatus o tiene miedo a la incertidumbre o cualquiera de las cosas que vamos a ver en la última lámina. Por alguna razón, él se siente amenazado. Él sabe, él puede cambiar, pero él no quiere hacerlo. Entonces, ¿qué hace él? Él se mete en una trinchera, por eso se llama el atrincherado, y empieza a lanzar granadas contra lo nuevo, contra el sistema nuevo. Si es, por ejemplo, un SAP que se acaba de implantar, él va a hacer sus cosas en SAP. Pero él va a tener su antiguo ERP en paralelo y va a quedarse las noches y los fines de semana. Y cuando haya una pequeña variación, él va a decir, pero mi ERP era mejor, porque nunca debimos cambiar, porque gastamos mucho dinero. Entonces va a estar lanzando granadas contra el cambio. Ya recordé, el que se paraliza se llama el apabullado. Él está ahí, escondidito, apabullado, se siente víctima, no se siente agente del cambio, no se siente responsable por lo que está pasando. Luego tenemos los que quieren cambiar, pero no pueden, lamentablemente. No pueden, no tienen esas habilidades que requiere esa nueva organización que va a quedar cuando el cambio se haya implantado. Entonces, ¿qué hace, cómo responde este individuo? Responde con la defensa, está a la defensiva, pero a estos Noer los llama los fanfarrones. Y el fanfarrón te dice, sí jefe, estoy con usted, dígame, ¿qué hago? Pero por detrás está resistiendo al cambio. Y la resistencia cuando no es activa, cuando no se manifiesta, es el peor tipo de resistencia. Pero Noer, a lo largo de esa herramienta, nos da las claves. Nos da las claves y nosotros, los consultores, las compartimos con los líderes para que los líderes sepan en un proceso de cambio cómo identificar quién es quién, cómo ubicarlos a cada uno en su cuadrante, cómo tratarlos a cada uno. Recuerden que el rol principal del líder, y yo cuando digo líder, me refiero también a la mano derecha del líder, ustedes gestores del talento, ustedes que tienen que tener ahí un rol muy estratégico para acompañar al líder, para orientarlo. Porque cuando yo estuve sentada en esa posición de CEO, de vicepresidente, tenía que dar un número. Yo necesité, y afortunadamente lo tuve, esa mano derecha inteligente, estratégica, que por cierto hoy nos acompaña en la audiencia, y esa persona me trajo estas herramientas, me ayudó a entenderlo y me ayudó a transitar este camino. Y ese es el rol de ustedes también, gestores del cambio, el orientar y ayudar para que el líder sea sensible ante este tema, si no lo es por naturaleza, y pueda manejar el cambio entendiendo que todas las personas resisten de una manera diferente. Y en el último cuadrante tenemos al que quiere y puede, es el mejor caso de todos. He conocido, en mi equipo he tenido colaboradores que han estado en ese cuadrante y han hecho posible el cambio porque al mismo tiempo han sido influyentes dentro de sus pares y me han ayudado a lo largo de ese proceso. Entonces, Noer nos da esta herramienta. Vamos ahora con el SCARF, y este es nuestro último punto. Y el SCARF es una herramienta ahora muy de moda, todo el mundo está hablando del SCARF, es la herramienta que nos trae David Rock con el neuroliderazgo. Y su nombre viene de las siglas de estatus, certidumbre, autonomía, relaciones y justicia. Nosotros, ¿cómo funciona esto en la práctica? Bueno, llegamos a la empresa, hacemos un test, el SCARF, a los colaboradores, para saber qué es más importante para él ante una amenaza, ante un cambio. Los de la S, los del estatus. Los del estatus son movidos por reconocimiento. A ellos lo que les interesa es el tener la palmadita, el que reconozcan su esfuerzo, el que los reconozcan sus pares,
profesionalmente, el que su líder los reconozca. Entonces, ¿qué tenemos que darle a los que salen con esa tendencia en estatus? Les tenemos que dar un feedback positivo y constante. Yo sé que eso es un desafío para el líder, porque no a todo el mundo le das todo el tiempo un feedback positivo. Pero tienes que tener mucho cuidado en la manera en que das este feedback. Esta conversación tiene que ser orientada más al objeto, a la meta, al resultado que no se está logrando, y no a la persona. Hay muchas maneras en que ese líder puede ser formado para tratar a las personas con que salgan duras en estatus. Si su tendencia mayor es la certidumbre, son esas personas que tienen dificultad para manejar la incertidumbre. Y ellos son movidos por control. Cuando no puedo controlar algo, me desespero. Me desespero porque siento que es como una corriente que me lleva y yo no sé a dónde me va a llevar, estoy perdiendo el control. Entonces, ¿qué hace ese líder que está gestionando ese cambio con ese tipo de colaborador? Primero, comunicación, comunicación, comunicación. En el pasado se hablaba de sobrecomunicar, era una mala palabra, ahora no. No importa cuánto comuniques, a ese colaborador tienes que llamarlo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ves el proceso? ¿Qué ves más como un desafío? ¿Cuál es el principal desafío? A ese colaborador le tienes que hacer simple lo complejo. Y eso significa dividir ese proceso de cambio en varias tareas pequeñas para que él sienta que él puede tener el control sobre algo pequeño. Porque puede que el proceso de cambio sea tan complejo, tan grande, de tan gran alcance, que él se sienta perdido porque pierde totalmente ese control. Allí, recuerden cuando comunicamos, comunicar es una vía, una autopista de doble vía. Es informar, pero es también y sobre todo escuchar. Y tenemos que practicar la escucha activa, particularmente con la gente que es movida por la certidumbre. Malas noticias, sí, hay que dar malas noticias. Miren, señores, estamos en este momento, el mundo está viviendo una crisis sin precedentes desde el año 2008. Cuando nosotros salgamos de esta cuarentena, cuando la hayamos superado, muchas empresas van a tener que hacer ajustes, van a tener que reestructurarse. Y la manera en que los líderes lo comuniquen es el todo. La manera en que se gestione ese cambio hace la diferencia total entre el éxito y el fracaso. En ese cambio que van a sufrir las empresas, va a ser un cambio, bueno, muy pocas van a crecer. Entre esta oportunidad son muy pocas las empresas que están creciendo. Casi todas van a tener un downsizing. Va a haber malas noticias y el dar una mala noticia es en sí un arte, y es un arte en el que nosotros y ustedes gestores de talento y consultores, tenemos que entrenar a los líderes, porque dar una mala noticia es en sí uno de los mayores desafíos de un líder. Hay que comunicar con honestidad. A veces las empresas prefieren el silencio, y eso es lo peor que hay, porque nuestro cerebro completa esa pieza faltante con información negativa que crea en ese maquinar, ese rumiar interno que tiene nuestro cerebro. Entonces, comunicar. Si no tenemos la información en ese momento, reunamos a nuestro equipo y le decimos, mira, en este momento no está la información, pero el martes que viene nos reunimos. Eso sí, el martes que viene reúnan a su gente y comuniquen lo que tengan que comunicar. ¿Por qué? Porque también la neurociencia nos dice que nuestro cerebro, ante ese anuncio, esa información de diferir la mala noticia, ellos se desconectan del problema y vuelven a enfocarse en la productividad. Y eso es lo que necesitamos, mantenerlos productivos, optimistas, positivos, bueno, hasta que llegue el momento de dar la noticia que haya que dar. Autonomía. Los colaboradores que son movidos por autonomía, bueno, sienten también que necesitan estar en el asiento del piloto. Siempre hay alguna manera y el líder siempre tiene que encontrar cómo darles autonomía sobre una parte pequeña, una parte del proyecto
que ellos puedan manejar, y eso va a hacer que ellos colaboren con el proceso de cambio. Los que son movidos por relaciones, esa gente que es pura conexión dentro de la oficina, bueno, señores, somos mamíferos, somos animales de manada, y la relación es algo muy importante para los colaboradores. Ese colaborador que es movido por relación, tenemos que practicar con él la escucha activa, especialmente, le dedicamos una atención particular. Practicamos con él el líder coach. Todos nuestros líderes deberían ser líderes coach, pero particularmente para la gente movida por relación. Y el tema de la justicia, bueno, el que le da la mayor importancia a este tema, necesita que las reglas sean iguales para todos. Necesita que el líder modele con el ejemplo, walk the talk. O sea, el líder no puede decir una cosa y él hacer otra. Es el líder que va a tener que manejar ese barco en esas aguas turbulentas, tiene que estar equipado con todas estas herramientas para mitigar ese duelo organizacional que se produce siempre en momentos de crisis. Bien, ya para concluir, ¿con qué nos quedamos de esta conversación? Bueno, primero que el cambio siempre está presente y es distinto que la reacción, porque el cambio siempre es proactivo. Malas noticias, la neurociencia nos dice que el cambio es doloroso, pero ese es el desafío de los gestores de talento y de los consultores, el gestionarlo, porque si, como decía Viktor Frankl, todo el que tiene un porqué encontrará siempre un cómo. Si tenemos ese propósito superior, si nuestro líder nos ha mostrado ese propósito, el dolor va a tener un sentido y ese sentido va a ser más llevadero el proceso de cambio. El cambio es complejo, no hay una sola metodología exitosa y finalmente el buen líder hace uso de las herramientas de la neurociencia para que el cambio sea un proceso exitoso. Bueno, quisiera darle las gracias a todos. A mí me hubiera encantado, extraño mucho hacer estas cosas presenciales, pero sé que están allí, estoy abierta a sus preguntas. Y bueno, síganme en las redes, por favor, ahora que las redes van a llenar ese vacío que está dejando el contacto directo. Yo tengo un podcast, se llama Del Dicho al Hecho, está en Spotify y 5 plataformas de streaming, y ahí converso sobre estos temas. Y también cualquiera de ustedes que quiera comunicar algo, mi micrófono está a la orden también para ustedes en ese podcast, me contactan y con muchísimo gusto lo agendamos. Entonces, Sergio, te doy el pase para que iniciemos la sesión de preguntas. Sí, ¿me escuchas bien, Marisa? Perfecto, perfectamente. Te ruego si puedes dejar de compartir pantalla. Seguro. Bueno, realmente, María Isabel, estoy con las lo que han ido comentando en el chat, y realmente hay muy buenos algunas preguntas y algunos también muy buenos comentarios. Mónica nos dice, le ha impactado mucho el arte de dar malas noticias. Y bueno, que nos dice que sería un muy buen tema para poder trabajar. También acá tengo ya algunas preguntas para pasarte. Voy a proceder a verlas en pantalla, María Isabel, para poder contestarlas. ¿Eh? ¿Ahí las ve, María Isabel? Perfectamente. Bueno, sí. Una de las preguntas es, ¿por qué nos encanta y abrazamos espontáneamente ciertos tipos de cambio y a otros les ponemos una resistencia feroz? Bueno, tiene que ver con la configuración de nuestro cerebro. Tiene que ver con cómo nosotros vemos el cambio. Si nosotros, si te encanta y abrazas espontáneamente el cambio,
o eres uno de estos colaboradores, uno de cada seis, que espontáneamente abrazan no ciertos tipos de cambio, cualquier tipo de cambio, o el cambio ha sido gestionado de una manera que ha tocado esos aspectos que para ti son importantes, y eso es lo que nos dice el SCARF. Quizá ese cambio ha sido gestionado de una manera que ha logrado tu entera colaboración, tu entusiasmo, y ese es el desafío de los líderes y de los gestores del talento. Perfecto. Bueno, están enviando muchas preguntas. El desafío, dice, es aplicar todos estos conocimientos, María Isabel, en la actual situación. ¿Qué consejos o qué nos recomiendas? Miren, no hay un caso único. Esto es como un médico que hace primero un diagnóstico y para cada patología indica un tratamiento distinto. Yo he usado SCARF, he usado el modelo de Noel y cada uno tiene que ver con una organización distinta o un tiempo distinto. Por ejemplo, en una situación, en esta situación que vamos a vivir cuando termine esta crisis, cuando superemos esta crisis, vamos a tener que tomar medidas difíciles en las empresas, medidas dolorosas muchas veces. Lo más doloroso para un líder es despedir personal. Nosotros, dependiendo del tipo de empresa, dependiendo del gobierno corporativo que tenga, ya tenemos una situación. Tenemos una situación y ahí lo ideal es, para mí, usar el modelo de Noel rápidamente y ubicar a los colaboradores en esos cuatro cuadrantes y darle a cada uno de ellos esa herramienta que los ayude a digerir ese cambio difícil. A veces en una reestructuración necesitamos la voluntad de no solamente los que se quedan, sino de los que se van. Los que se van no se van inmediatamente. A veces tienen que hacer un handover con el personal que queda y necesitamos que estén en la mejor disposición. Y para eso, algo muy importante, señores, lo dije antes, la responsabilidad social de una empresa comienza con sus colaboradores. Pensemos si vamos a hacer reducciones en un outplacement. Pensemos que no tiene que ser necesariamente algo costosísimo, pero démosle a esos colaboradores que van a salir esa empleabilidad para que también los que se quedan queden motivados sabiendo que están trabajando en una empresa con un propósito superior. Perfecto. Otra de las preguntas, si el líder, María Isabel, carece de alguna de esas características requeridas, ¿cómo podemos prepararlos? Este mensaje tuyo que fue de que debemos preparar a los líderes frente a todo este cambio y esta situación. Entonces, ¿cómo podemos prepararlo? Yamilet nos consulta eso. María Isabel. Gracias, Yamilet, por esa pregunta tan interesante y tan profunda. Fíjense, estamos partiendo del principio de que nuestros líderes ya tienen eso que llamamos habilidades de liderazgo, ¿ok? Aquí, para pasar por esta turbulencia, ya no pensemos que vamos a desarrollar a un mal líder para llevarlo a ser buen líder. Vamos a partir del supuesto en que es un líder con buenas habilidades de liderazgo y que tiene influencia sobre su equipo. ¿Qué hacemos con él? Le damos estas herramientas, le damos a conocer estas herramientas. Le explicamos en qué consiste todo esto, le mapeamos a su equipo y le decimos, mira, esto es lo que tienes y este es el objetivo que tú tienes como organización. Entonces, ese líder va a saber ya cómo manejar al equipo 1, al equipo 2, al 3, al 4, bien sea con modelo de Noer o con SCARF, la herramienta que más se ajuste al tipo de empresa. O sea, SCARF principalmente es para empresas, en mi experiencia, más maduras, con un
el gobierno corporativo madura, si son multinacionales va a ser mucho más fácil adoptar el SCARF. Y yo he usado el NOER más con empresas familiares, locales, con un gobierno corporativo todavía con mucho que madurar. Así preparamos al líder. Muy bien. Si tienes, nos están consultando, si tienes alguna experiencia de algún líder, digamos, que no apoyan al cambio, ¿cómo lidiar con eso? En tu experiencia de vida, ¿no? Sí, miren. Yo me imagino esa situación. Un gestor de talento, un gerente, director de recursos humanos, que tiene a ese líder del siglo pasado todavía, ese jefe. Ese jefe hay que, podemos influir en él, no tiren la toalla, porque hay muchas maneras de influir en él. Si a veces necesitamos esa voz externa que venga y le diga al oído esas verdades que ya no nos escucha dentro de la organización, son recursos que yo he utilizado. He tenido directores, alta gerencia, que no han estado alineados con un proceso de cambio necesario, con una evolución en la empresa. Y he tenido que, el coaching es una excelente herramienta, el mentoring es una excelente herramienta, estos talleres de sensibilización, donde ellos están callados allí, pero están escuchando grandes verdades. Y fíjense algo muy importante, el modelo de Noer, tiene un efecto, es muy poderoso, tiene un efecto inhibitorio muy grande, porque a veces tú tienes ese líder sentado al lado tuyo y cuando alguien está presentando el modelo de Noer, él se reconoce en una de esas situaciones y a nadie le gusta salir en esa foto, a nadie le gusta ser reconocido como el atrincherado o como el apabullado o como el fanfarrón. Entonces, él, al reconocerse en esa foto, dice, ¡wow!, elevas inmediatamente su nivel de conciencia y él, ojalá, comienza ese proceso de modificación de conducta que ojalá sea reforzado con un coaching o un mentoring. Perfecto. Olga nos consulta, María Isabel, si el liderazgo resiliente es parte del neuroliderazgo o si lo ves como comportamientos separados. Olga, un saludo muy especial. Bueno, hablábamos de resiliencia mucho antes de que la neurociencia viniera en nuestro auxilio para esto. La resiliencia es una facultad muy importante, fundamental para el líder, y si el líder no maneja sino sabe cómo ser resiliente e infundir resiliencia en su equipo, tenemos que apoyarlo. Esa es una prioridad siempre que haya un proceso de cambio traumático, un proceso de reducción o de reestructuración. Hay que darle esa herramienta al líder. Sí. Perfecto. Hay menos consulta. ¿Sí? ¿Se mantiene el colaborador en un mismo estilo de reacción o puede variar su posición frente al cambio? Bueno, miren, yo he aprendido que todo ser humano tiene esa gran prerrogativa, evolucionar. Todos los seres humanos la tenemos. Y si nos tratan con las herramientas adecuadas, podemos cambiar. Es un acto primero de tener conciencia de en qué necesitamos cambiar para poder colaborar en ese cambio y el tener ese apoyo externo que es necesario para que nos ayude a adquirir esas habilidades y poder cambiar. Yo digo que sí. He tenido colegas que dicen, no, eso ya no cambia, eso no puede cambiar. Pero sabemos ya que si se quiere y si se toman todas las herramientas, lo que pasa es que a veces las empresas no tienen los recursos, no tienen el tiempo y el dinero para lograr ese cambio. A veces toca desvincular a un colaborador cuando está muy lejos, le hacemos esas mediciones, esas entrevistas, y cuando es tan difícil lograr su colaboración para el cambio,
no queda otra vía que el reemplazo, la desvinculación y traer a una persona que venga ya con un fit con esa cultura que estamos tratando de construir. Bueno, otra pregunta y tiene que ver, creo, mucho con alguna de las anteriores, este tema de mover a las personas al cuadrante de colaboración. ¿Cómo lograr sacarlos de parálisis, ataque, defensa y llevarlos al de colaboración? Y si el SCARF, nos pregunta Jorge, es una herramienta que permite mover a las personas hacia el cuadrante de la colaboración. Fíjense, es básicamente la primera parte de la pregunta, es lo que les acabo de decir. Los seres humanos podemos cambiar, a veces las empresas no tienen el tiempo ni los recursos para esperar a ver ese cambio. En cuanto al SCARF, es una herramienta de diagnóstico y de cómo aprovechar, cómo mitigar en cada tipo de colaborador ese dolor particular que le da el cambio. A veces es como que el zapato le aprieta en la parte del estatus, o le aprieta en la autonomía. Entonces nosotros no estamos pretendiendo con SCARF durante un proceso de cambio generar modificación de conducta. Simplemente estamos tratando a cada colaborador de una manera diferenciada dependiendo de cuál sea esa particularidad de conducta frente al cambio. Bueno, muy, muy bien. Una pregunta acá también creo que muy importante. Frente al estado actual de tantas amenazas, te preguntan María Isabel, frente a tantas amenazas, porque se hace referencia a la pregunta que justamente hablaste sobre la reacción del cerebro ante las amenazas, ¿qué consejos nos puedes brindar frente a este momento de tantas amenazas? Entonces, esa es un poco, estoy tratando de resumir la pregunta, pero está enfocada en eso, María Isabel. Bueno, miren, la amenaza es una amenaza en sí para la continuidad del negocio, pero yo me imagino que la pregunta viene más por cómo nosotros mitigamos ese efecto de esa amenaza frente a los colaboradores. Señores, comunicar, especialmente ahora que ustedes son un equipo impactado por la virtualidad. Las empresas, cuando están en un mismo sitio físico, tienen unos desafíos, los desafíos naturales del negocio, pero cuando están cada uno trabajando en su casa, el desafío para el líder es mucho mayor. Y si además de eso estamos en un ambiente altamente VUCA, como es el que estamos navegando en este momento, les recomiendo preparar un buen plan de comunicaciones para mantener a ese colaborador que ya no tienen ese contacto físico, ya no te estás tomando ese cafecito con él. Tienes que mantenerlo motivado, tienes que seguir influyendo sobre él, y es una barrera para la influencia, es la distancia. Entonces, compensemos esa distancia con una comunicación inteligente. Sigan dando feedback ustedes con sus equipos de gestión humana y también con sus líderes. Recuerden que ustedes son los socios naturales de los líderes, de los gerentes generales. Y oriéntenlos en esa comunicación. Si en sus empresas no hay un departamento, una gerencia de comunicaciones corporativas, llenen ese vacío, porque la comunicación es un tema que impacta principalmente al recurso humano. Bueno, María Isabel, realmente, primero, ya no hemos pasado del tiempo que teníamos establecido, pero quiero, conociendo un poco la historia un poquito en estas herramientas, quiero avisarte, María Isabel, que nadie se ha ido de la sala, siguen todos todavía unidos. Gracias. Así que, bueno, te están agradeciendo, Mónica Filo, ya empiezan los agradecimientos. Hay un par de preguntas más, me voy a abusar de tu tiempo, y bueno, nos siguen consultando. Dice, ¿cómo
¿qué consejos nos das para aprender a desaprender? Bueno, buenísimo. ¿Qué pregunta, no? ¿Qué excelente, pregunta? Excelente, excelente pregunta. Gracias por esa pregunta. Fíjense, ¿qué significa desaprender? Recuerden, siempre visualicen las neuronas haciendo contacto. Tenemos un aprendizaje, llámese creencia limitante, porque si queremos desaprenderla, no es una creencia buena, es una creencia limitante. Desaprender significa romper esa conexión y reemplazarla por la conexión correcta, que es la creencia empoderadora. Desaprender y aprender no es otra cosa que cambiar una creencia limitante por una creencia empoderadora. Y para eso tenemos ejercicios. Ustedes tienen ejercicios como gestores del talento, seguramente. Y eso hay que actuar en equipo y también individualmente donde hay casos difíciles. Comenzando siempre por el líder, porque si el líder aprende a desaprender lo malo y aprender lo bueno, desaprender, por ejemplo, que tenemos que estar viéndonos la cara para aprender que podemos hacer uso de las herramientas tecnológicas para lograr los resultados de la empresa. El jefe no tiene que estar encima de mí viendo mi trabajo, yo tengo ese sentido de responsabilidad, yo voy a hacer mi trabajo. Entonces es aprender, es recablear nuestro cerebro nuevamente, de eso se trata. Bueno, y bueno, siguen preguntando, María Isabel. Yo sigo hasta que vos me mates. Adelante, Sergio, adelante. Me pregunta Indira si consideras que el concepto de neuroplasticidad debe ser incluida en la formación de los líderes. Sería excelente, excelente. Yo recomendaría a todos los líderes deberían hacer un curso de neurociencia o un taller, aunque sea, aprender estos elementos. ¿Y qué nos dice la neuroplasticidad? Que el cerebro tiene la capacidad de aprender, de cambiar. Y esa noticia maravillosa, sobre todo para nosotros, los baby boomers, es que esa capacidad no decae de manera importante con el tiempo. Antes se decía que, por ejemplo, loro viejo no aprende a hablar, y eso ya sabemos, la ciencia lo ha echado por el piso. Estamos en capacidad de desaprender y aprender, y eso, la neuroplasticidad, es una herramienta para los líderes. Porque si un líder sabe que la neuroplasticidad existe, lo va a pensar dos veces antes de tirar la toalla con un colaborador, que a veces los líderes hemos tenido colaboradores que son un desafío, y el camino fácil es decir, fuera, y te cambio por alguien más afín a mí. Y tenemos los líderes una responsabilidad frente a eso. Recuerden que el líder decide qué comida pone ese colaborador en su mesa, qué educación va a tener su hijo. Entonces, la neuroplasticidad nos dice que tenemos la posibilidad de cambiar. Y si ese concepto lo maneja el líder, va a ser un líder mucho más empático, más positivo y más, constructivo con sus equipos. Bueno, María Isabel, cuando uno tiene una asamblea que es presencial, uno pide el aplauso. Entonces, uno ahí tiene la posibilidad de que la gente te pueda aplaudir, y es el gran reconocimiento para los expositores. Por lo tanto, como no tenemos esa posibilidad en este mundo virtual, y tú nos has dicho la necesidad de la comunicación, está el chat, ya lo vas a poder ver, está lleno de agradecimientos. Magalí, muy interesante el tema. Gabriela, gracias. Vázquez, también, muchas gracias. Alberto, que es excelente. Mónica dice que un gran agradecimiento por tu magnífica exposición y por ser pionera en lo que augura que va a ser una herramienta regular de capacitación para ANRE y sus asociados. Jimena Londoño, ¿cómo estás, Jime? Qué alegría tenerte acá. 100% de acuerdo, Mónica, me encanta este formato, perdón. Magalí, aplauso.
Cidia, Guillén, aplauso. Bueno, todos te están aplaudiendo. Yo, por las dudas, voy a quitarles... cerrada la... tienen liberados los micrófonos. Agradecerte. Gracias. Bueno, María Isabel, muchísimas gracias. Vas a ver mente el chat. Gracias, aplausos, excelente. Gracias. Bueno, felicitaciones. Gracias, María Isabel. Gracias, gracias a todos. Muchas gracias. Sí, claro, claro que ya. María Isabel, gracias. Hola, hola, ¿me escuchas? Sí, nos están pidiendo si vamos a tener la presentación. Sí, claro, yo te la envío, sí. Y queremos avisarle también a todos que además esta sesión ha sido grabada, María Isabel, para poder tener aquellos que no han podido acceder, poder tener acceso a la exposición. O si la quieren volver a ver, a escuchar o lo que sea, puede ser este tema. Así que felicitaciones nuevamente y les agradezco a todos. Le damos ya el cierre oficial a esta asamblea y bueno, María Isabel, siguen llegando agradecimientos. Espectacular, María Isabel, espectacular. Gracias a ustedes.